Buenos días, señoras, señores, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Andrés de Francisco, soy el director del Departamento de Familia, Curso de Vida, Promoción de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Quería darles una muy gran bienvenida a este seminario de Falta de Datos. Falta atención, 4 décadas del sistema de información perinatal en América Latina y el Caribe. Es un gran honor para mí participar en el 5º y último seminario web conmemorativo de los 50 años del Centro Latinoamericano de Perinatología, conocido por ustedes como el CLAP. Quiero primero que todo dar una gran bienvenida al señor honorable ministro de Salud de la República Oriental del Río Uruguay, doctor Daniel Salinas. Doctor Salinas, estamos muy contentos de que nos esté acompañando en este momento. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y que haya priorizado este importante seminario. Quería también dar la bienvenida al doctor Giovanni Escalante, representante de la OPS-OMS en Uruguay, a la doctora Susan Cerulla, directora del Centro Latinoamericano de Perinatología, colegas, y un especial agradecimiento a los expositores de alto nivel que hoy nos acompañan. Este seminario web es parte de la serie que conmemora los 50 años del CLAP de la OPS, un centro que ha contribuido de forma continua para la mejora de la salud materno-perinatal en la región de las Américas. Los objetivos de este seminario son dar a conocer el avance en el uso del SIP, Sistema de Información Perinatal, en los países de la región y presentar sus desarrollos futuros. Los expositores abordarán las experiencias nacionales y de las áreas programáticas regionales de salud perinatal, mortalidad materna y salud sexual y reproductiva, así como los desarrollos actuales y futuros del SIP en su versión Plus. Ya desde la década de los 70, el CLAP desarrolló varios intentos para crear una ficha perinatal que sirviera para recolectar información clave durante el embarazo. Pero fue en 1983 cuando se creó el SIP, que se usa hasta el día de hoy en maternidades de 26 países de la región. La historia clínica básica se convirtió en la hoja de ruta estándar para la atención perinatal, recopilando información crítica basada en evidencias de cada mujer embarazada desde la primera visita prenatal hasta la alta hospitalaria de la madre y del recién nacido. Las características centrales de este sistema son los siguientes. Primero, sirve de hoja de ruta para que el presentador brinde una atención de calidad a la vez que advierta los principales signos y síntomas a los que se le debe dar especial atención. El procesamiento local de los datos del SIP fortalece las capacidades de autoevaluación asistencial perinatal mediante el análisis de la propia institución, cuando las capacidades de análisis aún precisan ser desarrolladas. El SIP tiene salidas estadísticas automáticas que facilitan el análisis local. Segundo, proporciona a todos los niveles de atención una herramienta frágil, ágil, de fácil manejo para la investigación operacional. Tercero, su software de dominio libre y gratuito ha sido desarrollado como una tecnología digital de punto de atención fácil de usar para archivar y analizar datos estadísticos en todos los niveles del sistema de salud. Durante décadas, CLAP ha estado actualizando los contenidos del SIP a la mejor evidencia disponible, brindando estándares de pautas y herramientas tecnológicas para facilitar la atención en todos los niveles, desde los centros comunitarios hasta los hospitales de referencia. SIP Plus está basado en la web y se integra fácilmente en cualquier otra fuente de datos con total interoperabilidad
con cualquier otro sistema de información de salud o área gubernamental extrasectorial. El SIP Plus ha sido diseñado para incluir formularios adicionales para cubrir las necesidades de la salud individuales durante el curso de vida. Ha llegado el momento de utilizar datos del mundo real recopilados de los registros de salud individuales para conocer mejor nuestra carga de problemas, las intervenciones que utilizaremos y los resultados de nuestros servicios de salud. Hay más por venir y los desafíos futuros nos centrarán en aprovechar al máximo las tecnologías digitales modernas para agregar más comunicación, más interoperabilidad e inteligencia artificial y producir reportes específicos para los países y programas prioritarios y para monitorear nuevas áreas de atención. Celebremos entonces juntos el 50º aniversario del CLAP. Será la oportunidad para agradecerles a todos ustedes de todos los países de nuestra vasta región que han contribuido colectivamente a esta experiencia global única de tener una herramienta digital estándar en el punto de atención para mejorar la atención perinatal y de la mujer. Muchísimas gracias. Con estas palabras les quiero reiterar la bienvenida y quisiera entonces pasarle la palabra al honorable ministro, doctor Daniel Salina, para que nos hable un poco sobre el SIP en Uruguay. Y de nuevo estamos muy agradecidos que esté con nosotros. Adelante, doctor Salinas, tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Saludamos al doctor Andrés de Francisco, director de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida de OPS, a la doctora Susan Cerrulla, directora del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva, y a todas las autoridades latinoamericanas y caribeñas que están participando de esta reunión. Uruguay ha sido sede durante 50 años de CLAP y tenemos el privilegio de haber podido contribuir a esta presencia técnica de excelencia en la región. Quienes lo iniciaron junto al profesor Roberto Caldeiro Barcia crearon una saga de ciencia, de ética, de servicio y de compromiso del cual estamos orgullosos. La pandemia nos hizo redoblar la tarea y generar un esfuerzo para prevenir su expansión sin descuidar los logros que veníamos teniendo en esta materia, en la atención materno-infantil. Y para avanzar necesitamos focalizarnos en intervenciones eficaces y medibles. Si no hay datos, no hay cuidados. Y en este gobierno en particular se ha hecho especial hincapié en la transparencia de la información y por eso necesitamos los datos para brindar en forma adecuada, en forma oportuna y en forma veraz. El Ministerio de Salud Pública junto al CLAP implementaron el SIP, Sistema Informático Perinatal, en el año 1990 en las maternidades del Hospital de Clínicas, del Hospital Pereira Rosell y el Hospital Escuela Litoral de Paysandú. Y luego progresivamente fue instrumentándolo en el resto de las maternidades. Ya hace más de 10 años que completar el SIP es una meta prestacional, es decir, que en Uruguay, como tenemos un Servicio Nacional Integrado de Salud que se subvenciona con retenciones de los salarios de los trabajadores que perciben los prestadores, lo que se llama una cápita a través del FONASA, y a su vez un porcentaje adicional por cumplimiento de metas. En este sentido, completar el SIP es una meta dentro del sistema para poder acceder a esa contraprestación monetaria. Cada niño nacido
en Uruguay se registra en el Ministerio de Salud Pública y adquiere un número de identificación civil que permite vincular la información del mismo individuo a través de diversas etapas a lo largo de su vida. Esto genera un seguimiento transgeneracional y un análisis estadístico periódico de los datos de la población tradicional de las estadísticas vitales. Pensamos que esta nueva versión del sistema informático perinatal, que ya está integrada además a nuestro certificado de nacido vivo, esperamos que se pueda vincular con los demás registros que se generan en el curso de la vida de este individuo, para lo cual hay que hacer los links adecuados entre los sistemas informáticos. Uruguay ha estado a la cabeza de la revolución digital, no a la cabeza, pero bueno, por lo menos tiene una industria del software muy importante y tiene una historia clínica electrónica nacional sumamente extendida. Y queremos reconocer especialmente al Centro Latinoamericano de Perinatología, que como pionero hizo todo lo posible para recoger datos de la historia clínica de las embarazadas desde hace ya 30 años. Entonces hoy queremos mirar hacia adelante ese camino de la inteligencia artificial y de la revolución digital al servicio de las personas de la salud. Parece un camino importante, al igual que la Big Data, que es una herramienta, si es bien utilizada, para lograr tener análisis de perfiles de población y de posibilidades de mejora. Y bueno, estamos comprometidos como gobierno del uso responsable de los recursos y de generar mayor accesibilidad de los ciudadanos a los servicios. Así que para Uruguay, sin lugar a dudas, el CLAP es un mojón en la historia de nuestro país y pretendemos que siga siendo un faro que ilumine el conocimiento y el desarrollo de la medicina en Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, doctor Andrés de Francisco. Muchas gracias, doctor. Le pasamos la palabra a la doctora Susana Cerulla. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. Yo creo que es una alegría y un honor tenerlo en nuestro centro y en esta celebración tan especial de los 50 años de CLAP. Nosotros desde CLAP tenemos una enorme alegría de estar en Montevideo, de estar en Uruguay, de tener esta origen tan particular, tan especial con nuestro fundador, profesor Caldero Bacia, y sabemos del compromiso que tiene usted y su gobierno con la mejoría de la salud de las mujeres y de los niños. Y para eso, claro, el uso del SIC desde el momento que nace un niño hasta el momento que él egresa del hospital, es algo que conquistamos juntos. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su tiempo. Hablo en nombre de todo el equipo CLAP, ha sido un honor tenerlo hoy en la mañana. Nosotros ahora pasamos a la presentación de los conferencistas que van a seguir el seminario. Yo soy, claro, acaban de saber, la directora del Centro Latinoamericano de Perinatología y también la jefa de la Unidad de Salud de las Mujeres y Productiva. Hoy nosotros tenemos varios conferencistas y vamos a iniciar por dos conferencistas de dos de los países que usan el SIP. La primera es Zaida Mohamed. No veo la placa, pero me imagino que va a subir. Zaida es... nos va a hablar desde Trinidad Tobago. Trinidad Tobago es un país que tomó el SIP en su conjunto, todo el país lo usa, y ella es la bioestadística que trabaja en la Dirección de la Salud de la Mujer.
Es una epidemióloga que tiene muchísima experiencia en todo lo que es los métodos epidemiológicos, la evaluación de riesgo, la salud materna y la salud infantil. Ella va a discutir con nosotros cuál es la experiencia de la implementación del sistema informático perinatal en el país. En segundo, nosotros tenemos Padmina. Padmina, sí, es la consultora de OPS en Guyana. Ella trabaja en el área de reducción de mortalidad materna. Es doctora en medicina en Cuba, también hizo una maestría en Cleveland, Estados Unidos, y tiene una experiencia laboral en los hospitales de este país. Padmina nos ha dado el honor de estar con nosotros en CLAP en 2018. Así que les dejo ahora, primero con Padmina y después con Sada, para escuchar la experiencia de esos dos países, Guyana y Trinidad y Tobago. Muchas gracias y adelante, Padmina, primero. Gracias. Yes, perfectly. Perfectamente. Hola. Le agradezco, doctora Susan, por presentarnos desde aquí, desde Guyana. Para hacer una pequeña presentación, Guyana está ubicado en la costa noreste de Sudamérica. Es el único país de habla inglesa en el continente. Estamos al lado de Venezuela, Brasil y Surinam. Nuestra población no es muy grande, menos de 1 millón, aproximadamente 700.000 personas. Y tenemos una tasa de natalidad de 19 por 100.000 personas. Como ven ahí, la mayoría de nuestra población se encuentra en la región de la costa, así que tenemos las desventajas de tener personas en el interior donde podemos tener un problema. SIP, en el 2008, nosotros iniciamos el uso de SIP, usábamos la copia en papel en el hospital y los centros, se imprimieron los manuales para cada uno de los campos del formulario SIP. En 2008 teníamos aproximadamente un 80% de implementación en el país, y esto en forma de las nuevas tablas perinatales para llevar a casa y usar en hospital. El sistema nos dio un flujo continuo de información del centro de salud al hospital y de vuelta. En marzo de 2009, todos los servicios de salud utilizaban el SIP, hospitales y centros de salud, y esto incluye los hospitales privados también, pero en este momento solamente utilizábamos el formato en papel. Como mencionó la doctora Susan, en 2018, debido a la alta tasa de mortalidad materna en Guyana, el ministro de Salud le pidió apoyo al CLAP para ayudar a pasar del SIP en papel a la versión electrónica como intervención para mejorar la recolección y análisis de datos. Se hizo un tour de estudios en Uruguay en 2018 con personas del Ministerio de Salud y personal de CLAP de PAJO, de la OPS, que visitó al CLAP. Después de esta visita, cuando el equipo retornó a Guyana, facilitamos una sensibilización inicial con los trabajadores en el área materno-infantil en las 10 regiones del país. El Ministerio de Salud y con la colaboración y
de BI. Facilitamos la implementación en otras regiones del país, en las cuales luego se pasó a todo el país. En 2019, el primer estudio de análisis piloto en el hospital Georgetown se publicó. El impacto fue tan alto sobre la igualdad de la atención de los pacientes que se pidió el apoyo de la OPS para realizar estudios similares en otros 3 hospitales regionales en Guyana, y los near miss maternos se convirtieron en unidad, y esto se aplicó en todos los servicios de salud con todas las regiones del país a partir de esas primeras 3 regiones. En el 2020 hicimos una evaluación de necesidades para los 3 sitios propuestos en el país y se pasó al Ministerio de Salud, donde en este momento se está adaptando para su uso en Guyana. Así que algunas de las fortalezas de la implementación del CIP Plus electrónico en Guyana es que tenemos familiaridad con las tablas en formato papel que ya existen, así que la transición debería ser fluida. Los datos se pueden entrar offline y luego cargados cuando internet esté disponible. Tenemos un problema porque no está bien estandarizada en todo el país. En algunas áreas tenemos dificultades con la conexión. Un compromiso del Ministerio de Salud con este proceso. Hemos tenido el apoyo del Ministerio durante todo este proceso. La responsabilidad médica de lo que se documenta y que ofrece un método de recolección de datos estandarizado. Las oportunidades para la implementación del CIP Plus, que se está construyendo una nueva cultura para enseñar el valor de la recolección de datos electrónicos, que esto estamos empezando. Vamos a aprender mejores prácticas de otros países de América Latina y el Caribe, como hicimos con Uruguay. CIP Plus tiene sus formularios disponibles no solamente para datos prenatales, sino varias opciones como aborto, near miss materno, y en este momento de COVID-19 también hay formularios para esto. La utilización de datos para la toma de decisiones y el cuidado clínico de los pacientes en las siguientes visitas, mejorar las alianzas público-privado sobre recolección y transferencia de datos, supervisar la calidad de datos, mejorando así el sistema de monitoreo y evaluación, y también nos ayudará a recolectar información estandarizada en los distintos lugares de implementación. Así que algunos de los obstáculos que tuvimos para la implementación de la versión electrónica fueron falta de personal entrenado, recursos humanos limitados, teníamos poco conocimiento de los clínicos del CIP Plus, por ejemplo, para la generación de informes, etcétera. La infraestructura de IT para apoyar esta versión electrónica, todavía tenemos algunos problemas ahí, y la falta de un servicio de internet confiable. Este es en resumen lo que Guyana ha hecho hasta ahora, desde 2008, cuando empezó la implementación, hasta lo que estamos haciendo hoy en 2020, y a pasar al año que viene esperamos poder tener CIP Plus implementado en Guyana, y desde allí podremos mejorar la información y la información médica y los servicios de información médica. Esto me lleva al final de mi presentación. Muchas gracias y felicitaciones a CLAP en su 50 aniversario. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Sada Mohamed y soy directora del área de salud de la mujer en Trinidad y Tobago, y voy a compartirles nuestra experiencia
con el SIP y cómo se han utilizado los datos para mejorar la atención prenatal en Trinidad y Tobago. ¿Por qué queríamos implementar el SIP en Trinidad y Tobago? Es una isla de 1,4 millones de personas y tenemos aproximadamente en el periodo 2010-2015 tuvimos una alta mortalidad materna. En 2010 estábamos en 71 muertes por 100.000 nacidos vivos y esto llegó a 68 por 100.000 en 2015. No teníamos sistema de información perinatal en ese momento y el gobierno estaba preocupado de no alcanzar los MDGs. Una recomendación de este comité fue la implementación de una historia obstétrica electrónica nacional con un nivel mínimo de atención. Trinidad y Tobago primero introdujo el SIP en octubre de 2015 cuando participamos en la primera reunión del Caribe del SIP. Tuvimos en noviembre de 2015 un compromiso con la OPS y CLAP para hacer sesiones de entrenamiento y el SIP tratamos de hacer una versión adaptada con feedback continuado en la forma de cómo mejorar la versión de Trinidad y Tobago del SIP. Al terminar el estudio piloto en 2018, pasamos a la implementación nacional. Esta está continuado y se está haciendo en este proceso. La primera fase asegura que todos los servicios de salud públicos que usen el SIP. La segunda fase asegura que el Ministerio de Salud tenga la capacidad de evaluar y tener información de las distintas regiones de salud y nacionales. Y la tercera fase es tener SIP Plus y la aplicación móvil del SIP en todos los servicios de salud pública. La versión que se está usando en cada una de las servicios de salud en la atención secundaria y primaria. En la fase 1, el mandato del seguro de salud es un mandato para suprimir los registros clínicos por SIP, dando también terminales de computadoras para entrar los datos para unos 40.000 formularios de SIP. La fase 2, reconocemos que había deficiencias en el Ministerio de Salud con la capacidad para mejorar. Para utilizar todos estos datos necesitábamos un servidor y terminales de computadoras y la OPS nos dio apoyo para crear un departamento aparte de la infraestructura y pudimos generar una estructura segura de datos del SIP en Trinidad y Tobago. La transición tuvo desafíos. Y en la fase de implementación continuamos encontrando algunos desafíos. Mientras que el mandato para usar SIP se ha dado, algunos prestadores siguen utilizando los viejos formularios y o utilizan los formularios SIP en forma incompleta. En Trinidad y Tobago, los servicios de salud están divididos en 5 autoridades autónomas de salud y esto se manifiesta en la prestación de servicios y encontramos que hay distintos niveles de implementación. Cuanto más pequeñas sean los números de población, más atrasado se encuentra y queremos progresar hacia una mejor implementación también a nivel terciario. Como mencionó Palmini, con el SIP Plus existen unos problemas tecnológicos que hemos encontrado y le estamos pidiendo a la OPS apoyo para enfrentarlos y los contactos y las faltas de datos son sobre todo del sector privado. La mayoría de los servicios de salud públicos nos
dan una faltante de información sobre la calidad de atención de las madres. Hemos hecho algunos progresos porque el Servicio de Salud ha reconocido la importancia del SIP para mejorar los servicios y los servicios. Tenemos un liderazgo nacional a nivel del Ministerio de Salud que nos da apoyo cuando se necesita. No estaríamos aquí sin el apoyo de OPS y CLAP, que nos han dado asistencia técnica y recursos. Y tenemos un Ministerio de Salud que tiene entre sus prioridades la implementación del SIP y que defiende el SIP a nivel nacional e internacional. De los viejos formularios prenatales que ven a la izquierda, ¿qué aprendimos al pasar a los nuevos? Lo que yo tengo aquí son un informe de indicadores básicos de SIP. En Trinidad y Tobago tiene su propio informe de indicadores que selecciona datos basados en aquellos que son priorizados en nuestro manual de atención materno-infantil, que es el estándar de atención materno-infantil en Trinidad y Tobago. Antes de SIP no teníamos una forma de brindar estos datos ni evaluar la calidad de la atención y la calidad de nuestros programas, por lo cual le agradecemos mucho a la OPS-OMS. Estos son datos de una autoridad regional de salud que tiene unos 4.000 nacimientos por año. Ahora tenemos SIP y tenemos datos fácilmente accesibles sobre los embarazos. Esto nos ha permitido priorizar algunas áreas que necesitamos para disminuir la mortalidad materno-infantil. Por primera vez, perdón, se perdió la conexión. Se buscan poder dar guías clínicas basadas en evidencia para mejorar los resultados materno-infantiles. Esto también nos permitió un 85% de mujeres embarazadas representadas en datos, lo que resultó en un desarrollo que son materiales de información de atención prenatal. Y la cantidad de mujeres que se presentaron para atención en el primer trimestre mejoró notoriamente. Pero nuestra siguiente prioridad es tener un mayor número de servicios de salud utilizando SIP Plus, reducir los datos faltantes y avanzar en los campos requeridos. Cuando esto esté funcionando, en la introducción de módulos SIP en todas las unidades neonatales, el SIP COVID-19, y también recoger información en el sistema múltiple, explorando el SIP fuera del embarazo, por ejemplo, la atención de preconcepción, y también esto generó mucho interés en otras áreas de gobierno y la oficina del primer ministro se ha acercado a CLAP hablando del SIP sobre violencia basada en género, integrándolo al SIP para Trinidad y Tobago. En la implementación del SIP nos ha permitido tener acceso a madres y bebés que antes no captábamos de una forma muy accesible. Y la implementación sigue en curso, pero pudimos analizar hasta ahora. Nos ha llevado a mejoras en la atención materna y perinatal en Trinidad y Tobago. Muchas gracias. Muchas gracias, Padmini. Muchas gracias, Sada. Dos presentaciones brillantes. Nosotros vimos desde Guyana la larga experiencia que ese país tiene con el uso del SIP y ahora una decisión de migrar al SIP Plus, usar toda la web y con eso tener un soporte para la tomada de decisiones. Lo que vimos en Trinidad y Tobago siempre nos emociona desde el CLAP. Hace 5 años el ministro estuvo
personalmente en una reunión y tomó la decisión en un alto nivel político que este país iba a tener todo el país del CET. Tenía una razón importante, la mortalidad materna, la indicación de que necesitaba de datos rápidos, con confianza, y empezó a hacerlo. Todo el país lo usa para tomar decisiones, como ha mostrado. Se salen relatorios automáticos a través de una arquitectura de la inteligencia artificial que permite en esos algoritmos que de manera rápida nosotros localicemos las mujeres de mayor riesgo. Y los desafíos son continuos. Ahora es verdad, estamos trabajando en el futuro de Trinidad y Tobago, seguro lo llevaremos a otros países, toda una evaluación de género y violencia de las mujeres. Estamos terminando ahora los 16 días de activismo político para eliminación de la violencia contra la mujer. Así, muchas gracias a ustedes dos por su tiempo, por celebrar con nosotros los 50 años de CLAP y el CIP. Muy bien, seguimos con los conferencistas del día. Y los próximos conferencistas son cuatro personas muy conocidas de la región. Nosotros vamos a tener ahora una experiencia de una conferencia integrada con cuatro de los asesores de CLAP. El primero de los asesores, estoy segura que es conocidísimo de todos ustedes, es Luis Maenero. Luis trabaja hace muchos años en CLAP, es el asesor de tecnología y va a contarles un poco esa experiencia a partir de su visión de información y de sistemas, mostrando lo que tenemos y lo que va a venir. Enseguida nosotros vamos a tener Pablo Durán, que es nuestro asesor regional en salud perinatal de la OPS. Casi haciendo un spoiler, Pablo también va a mostrar los algoritmos de la inteligencia artificial lo ayuda a pensar en los niños que más necesitan cuidado. Enseguida tenemos otro de los asesores regionales de CLAP, lo de salud materna, Breme de Mucio. Y Breme les va a mostrar todo lo que se puede hacer cuando se tiene excelentes bases de datos por muchos años. Les va a mostrar un lindo ejemplo y cómo nosotros usamos. Más que eso, no puedo decir, me va a acusar de spoiler. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Rodolfo Gómez Ponce de León, que es nuestro asesor de salud, asesor regional de salud sexual y reproductiva, que también les va a mostrar diferentes usos de esta plataforma en los temas de salud sexual y reproductiva. Así, nomás les dejo con Luis, Pablo, Breme y Rodolfo, y espero que disfruten de esta presentación de CLAP. Muchas gracias a todos. El sistema informático SIP es un producto gratuito de OPS que registra la atención perinatal desde la primer visita antenatal hasta la alta de la madre con el recién nacido, contribuyendo a la toma de decisiones oportunas. La historia clínica se ingresa simultáneamente a una computadora o cualquier otro dispositivo móvil y se transmite online o de forma diferida con las máximas garantías de seguridad y privacidad. El SIP Plus puede vincularse con cualquier otro expediente electrónico que exista en la institución o en el país. El SIP Plus elabora reportes automáticos de indicadores de la población asistida y resultados perinatales, identificando brechas de inequidad que orientan la gestión de servicios. Cuanto mejor y más accesible sea la información, mejor será el cuidado de la salud. SIP Plus ayuda a 22 países a cumplir sus compromisos por la salud de madres y recién nacidos. SIP Plus es la solución en registros perinatales y lo mejor está por venir. Luis, adelante, yo creo que tú puedes empezar con tu presentación.
Bueno, buenos días a todas y a todos. En el día de hoy les voy a comentar un poquito cómo es el tema del SIP Plus, cómo es las características que lo definen. Y como va a ser una presentación rápida, lo dividí en cuatro partes. Vamos a mostrar cuatro pequeñas PowerPoint con el modelo de integración, las historias clínicas, el análisis y reporte del cual cuenta el SIP, y después la parte de lo que vemos en un futuro para el SIP. Como todos sabemos, la historia clínica perinatal, con sus diferentes anexos y formularios, se van cargando a nivel de las diferentes instituciones, se va recolectando los datos de la historia clínica, para luego irlos digitando, y su información desde los diferentes lugares se va cargando en los diferentes dispositivos, como pueden ser tablet, smartphone, Mac, notebook o cualquier computadora en particular, en realidad. La estrategia detrás del SIP, desde un principio, fue permitir cargar la información digitando la historia clínica de estos diferentes dispositivos, pero en tiempo real. Es allí donde se irán creando las pequeñas bases locales que, a diferencia de otras versiones del SIP, esta versión del SIP permite enviar la información de forma automática, de forma sincronizada, a un servidor centralizado. Esto es importante, sumamente importante, porque a diferencia de otro software existente, el SIP Plus permite que la información sincronizada desde los diferentes dispositivos y consolidada a nivel de los ministerios o a nivel regional, como algunos países lo están utilizando, pueda integrarse con los diferentes programas que existen actualmente en los ministerios, como pueden ser, por ejemplo, el certificado de nacido vivo, el certificado de defunción, vacunas, identificación civil, curso de vida, o todo lo que está por debajo de lo que se conoce como e-salud. En cuanto a las historias clínicas y sus reportes, el SIP presenta varios modelos. El SIP es un software muy sencillo de instalar, pero a su vez es un software grande, tiene un tamaño considerable. Entonces, a modo de esta presentación, lo voy a dividir en dos. Vamos a ver las historias clínicas y luego vamos a ver los reportes de indicadores. Con respecto a las historias clínicas, el SIP cuenta con la historia clínica perinatal y su componente NIARMIS, que es la columna vertebral del sistema. Pero también se han agregado otros formularios, como son los formularios de SIPA para mujeres en situación de aborto, los formularios del SIP Neo, que se utilizan cuando un recién nacido queda hospitalizado luego del parto de su mamá, y otras historias clínicas que CLAP ha ido agregando y que veremos más adelante. También al comienzo de esta pandemia, CLAP incorporó al SIP Plus la historia clínica de COVID materno y COVID neonatal. Asimismo, incorporamos al SIP Plus desarrollos muy innovadores, como lo fue y como lo es la historia clínica comunitaria, promoviendo su utilización en algunas zonas de difícil acceso o de conectividad, como hablaba un poco en las presentaciones anteriores. Esta historia clínica fue desarrollada por CLAP desde hace más de 10 años para utilizarse desde cualquier dispositivo móvil en aquella época, cuando prácticamente a nivel mundial no había software para estos dispositivos. Vemos de esta manera que SIP Plus no es únicamente un formulario donde se cargan las historias clínicas, sino un sistema integrado en el área de la salud materno-infantil. Pero también recientemente, CLAP ha trabajado en conjunto con los Ministerios de Salud Pública para atender las sugerencias que nos han hecho de adaptar las historias clínicas a sus diferentes necesidades. Fue así como surge una historia clínica adaptada para Argentina, para Bolivia, para Uruguay, para Nicaragua, para Colombia, y en el Caribe inglés, para Bahamas, para Granada, St. Kitts y St. Nevis, Trinidad y Tobago, y recientemente para St. Lucia. Ahora veremos cómo en la segunda parte de lo que tiene que ver con respecto a los indicadores.
Son los indicadores de estadística básica, que es un reporte que se ha mantenido a través de los años y que también decidimos mantener en las primeras versiones del CIP Plus y que está actualmente a la disposición. Pero también hay otros reportes que se han creado. Está el reporte de eliminación y transmisión materno-infantil de VIH, sífilis, hepatitis y chaga. También se han creado la salida de indicadores de Robson, que la OMS propuso utilizarlo como un estándar global para comparar la tasa de cesárea. También estamos trabajando en salidas automáticas que contemplen los modelos más modernos de análisis de datos, como son deep learning, árboles de decisiones o redes neuronales. Esto es un poco lo que tiene que ver con los reportes del CIP. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que asimismo, como se nos pidieron, se nos solicitaron para ir haciendo pequeños cambios en las historias clínicas perinatal, también se fueron haciendo pequeños cambios en los reportes a solicitud de los ministerios de los países. O así también, entonces, como Argentina se hizo un reporte a la medida de lo que el Ministerio de Salud Pública solicitaba en Argentina, para Bahamas, para Honduras, para Nicaragua, para República Dominicana, para Trinidad y Tobago y para Uruguay. O sea, que más allá de los modelos regionales con los que cuenta el CIP, hemos visto en esta presentación, o vemos en estas presentaciones, cómo también se ha ido adaptando el sistema de información a las necesidades de los diferentes países. Rápidamente, porque no podremos hacer una demostración de todo el CIP Plus en esta presentación, voy a mostrarles cómo funciona. Rápidamente voy a mostrarles cómo funciona. Voy a cambiar de esta pantalla, voy a ir a la pantalla del CIP Plus. Esta es la pantalla inicial del CIP Plus. Nosotros tenemos un servidor en CLAP disponible para todos ustedes, que lo pueden consultar luego de la presentación. Hay un usuario para español que se llama invitado, su contraseña es SIP invitado, y para los de habla inglesa, guest como usuario y la contraseña SIP guest. Yo aquí, a los efectos de la demostración, voy a usar un usuario que hemos preparado para el día de hoy. Pongo usuario y contraseña. Y esta es la pantalla inicial desde la parte del CIP. Desde aquí yo puedo ingresar un nuevo formulario, buscar registros para actualizar, para modificar o para imprimir, para lo que haya que hacer con ello. Voy a presionar el botón buscar a los efectos simplemente de que traiga cualquier historia al azar de un banco de datos que, como decimos siempre, es un banco de datos preparado por nosotros que no refleja ninguna institución de América, es simplemente a los efectos de los entrenamientos. Y al presionar el botón buscar se trae diferentes historias clínicas. Preparé esta primera historia, esta Mariana, que está acá arriba. Y al apretar aquí en formularios, vamos a ver cómo se despliegan las diferentes historias clínicas de las que les hablaba en la presentación anterior. Al hacer clic en CIP base, aparecerán la historia clínica base con los datos de esta paciente. Nosotros hemos dividido la historia clínica en diferentes módulos para que sea de fácil ingreso. Es sumamente sencillo de completar este expediente electrónico. Voy a hacer clic con el mouse, no sé si ustedes lo están viendo, pero voy a hacer clic sobre el centro de la pantalla. Esa sería la forma de marcarlo. Los dispositivos que tienen touchscreen, es solamente tocando en el dispositivo que automáticamente queda marcado. Nos podemos ir pasando por los diferentes módulos, como les estoy mostrando. El CIP, como Susan les comentaba en algún momento de la presentación anterior, tiene ya diseñado algunos pequeños conceptos de inteligencia, por decir de alguna manera, como por ejemplo, voy a cargarle ahí en la presión arterial, le voy a cargar a esta mujer de ejemplo 140, ¿sí? 70 por ejemplo, 140-70, y vamos a ver cómo el CIP Plus, en la última línea, que espero que todos la puedan ver, hay una línea en rojo, que automáticamente les está diciendo que, si bien el valor de 140 en la presión arterial está bien, es un valor válido, puede ser una alerta clínica, por eso lo pone en rojo abajo. El CIP tiene muchas de estas opciones,
que a medida que los países y las instituciones se va cargando el SIP en tiempo real, tiene como una ida y vuelta con el profesional de salud para poder interactuar y tomar decisiones de forma adecuada. Como les comentaba en las presentaciones anteriores, el SIP Plus tiene otros formularios. Y les voy a mostrar uno al azar, simplemente voy a utilizar, a elegir el SIP base, pero de Bolivia. Van a ver que el tercer módulo, por ejemplo, es similar, voy a ir pasándome hacia atrás, este es el segundo módulo de Bolivia, y estos son los módulos, este es el primero de Bolivia, son los módulos que están adaptados a los países. Los países han hecho pequeñas sugerencias, pequeñas modificaciones, y en el caso de Bolivia, por ejemplo, tiene algunas modificaciones como la lengua materna, en lugar de etnia tiene autoidentificación, se pueden elegir diferentes etnias indígenas en este caso, que son pequeñas adaptaciones que hay otros países que también han ido utilizando. El caso de Argentina y de Uruguay son similares. Argentina tiene una pequeña diferencia en el módulo de VIH y sífilis, en este módulo de aquí abajo, y lo mismo para Uruguay. O sea, son pequeñas modificaciones que nos solicitan a CLAP para poder ir modificando la historia y que se adapte a las necesidades de ustedes. Nicaragua también tiene una modificación que hecha recientemente. ¿Y dónde están los países de habla inglesa? Bueno, efectivamente yo estoy mostrando el SIP en español. Si yo pusiera el SIP en inglés, automáticamente aquí ahora aparecerían las historias clínicas adaptadas a los diferentes países, que solamente por un tema de tiempo voy a mostrar Trinidad y Tobago, que fue el primer país en adaptar el SIP en el Caribe inglés, solamente a modo de referencia lo voy a mostrar como una especie de homenaje para con ellos también. Pero como les decía en la presentación, el SIP no es únicamente el ingreso de las historias clínicas, también tiene un enorme motor de análisis. Entonces, si me permiten, lo puse en español, voy a ir aquí a la parte de reportes. En la parte de reportes, en esta especie de lista que se abre aquí, están todos los reportes de los que les hablaba recién. A modo de ejemplo, les voy a mostrar solamente dos. El ejemplo de estadística básica, que es una historia, un reporte que utiliza mucho CLAP desde hace muchos años, como les decía, que tiene un pequeño resumen. Tengan en cuenta que ese reporte lo hizo prácticamente de forma inmediata sobre 15.000 registros. Tiene datos de nacido vivo, datos de mortalidad, datos de la madre, ¿sí? Y luego tiene indicadores de parto y de recién nacido sobre el final. Estos son los reportes de estadística básica. El reporte de estadística básica. Pero como pueden ver aquí, hay una cantidad enorme de reportes que no los voy a mostrar porque los compañeros de CLAP van a hablar luego de mí sobre alguno de ellos, pero sí quería mostrar la parte de los países. Aquí están los países, indicadores por país, Argentina, Bahamas, Honduras, Nicaragua, etcétera, etcétera. No quiere decir, como decimos siempre, para que no haya malos entendidos, que aquí ustedes van a ver los indicadores del SIP de Argentina. No, van a poder mirar la información cómo la mira Argentina sobre los datos locales o los datos de los ministerios de donde esté instalado el SIP. El SIP no da para hablar en este momento, pero el SIP tiene un gran compromiso con toda la parte de anonimización de la información, del envío de la información, de la seguridad de la información, o sea que eso está en el software nuestro. Volviendo a la búsqueda, voy a hacer clic para que no se pierdan. Ahora les voy a mostrar los otros tipos de análisis que tiene, que son análisis descriptivos. Los análisis descriptivos son sumamente fáciles de usar, y tienen, dependiendo del conocimiento de ustedes, un poder enorme. A los efectos de la demostración de hoy, voy a mostrar un ejemplo que todo el mundo lo entiende, que es, por ejemplo, de edad materna. Vamos a sacar un análisis de edad materna, análisis descriptivo de edad materna. Aquí tenemos los datos globales, aquí lo tenemos por año, ¿sí? Aquí tenemos un gráfico, y aquí tenemos, por ejemplo,
el gráfico, en función de los años, vemos, por ejemplo, cómo el embarazo adolescente en esta institución de ejemplo ha ido descendiendo con el correr del tiempo. Entonces, esto es un poco lo que tenemos para presentarles del CIP actual. ¿Cómo vemos el futuro del CIP? Y bueno, el futuro del CIP lo vemos, como decía anteriormente, incorporando tecnología de última generación, pero también continuando con el desarrollo de diferentes software, como es, por ejemplo, para compartirlo hoy con ustedes, lo que sería Mi CIP. Mi CIP es un aplicativo que está pensado para smartphone y que se podrá bajar desde las diferentes plataformas de internet. Está pensado para que las mujeres estén más cerca de los servicios de salud y en un futuro se podrá consultar la historia clínica, agregar notas, escribir preguntas o simplemente consultar recomendaciones. En los lugares donde se pueda, tal vez pondremos a su disposición un botón de alerta que pueda, mediante la presión de ese botón, enviar la posición de GPS o hacer una llamada a un familiar o al personal de salud. También se podrá controlar cómo evoluciona el embarazo con algunos indicadores de resumen. Esa es un poco la idea de Mi CIP, la de poder acercar a la mujer a los servicios de salud y que el viejo carné perinatal que MITLAP ha desarrollado ya de los años 80 y que siempre acompañó a las mujeres de América Latina y el Caribe, esta sea la forma para seguirlas acompañando. Finalizando, destacar la accesibilidad desde los dispositivos que tiene el CIP Plus, incluido tablet y smartphone. MITLAP hace actualización constante basadas en las mejores evidencias. El CIP tiene interoperabilidad con los sistemas de salud de los ministerios actualmente disponibles. Toda esa documentación está en la página web. Se pueden hacer análisis y reportes que permiten la toma de decisiones de forma oportuna. Es sencillo de utilizar, sumamente sencillo. Es libre y es gratuito. Y por qué no, algo de lo que se está hablando mucho últimamente, garantizar la equidad en la información para la salud de las poblaciones más vulnerables. Un poco hasta acá sería mi presentación. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes en nombre del equipo CIP, en nombre de MITLAP, y particularmente hacer un breve reconocimiento a un querido colega y amigo como lo fue el querido Gerardo Martínez, y vaya en esta pequeña cita mi humilde homenaje para con él. Muchas gracias. Pablo Durán, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Tengan todas y todos muy buen día y buenas tardes y me sumo a los agradecimientos por la participación de todos ustedes en este seminario y en esta conmemoración. Y siguiendo la misma línea que plantearon los colegas que me precedieron, la idea es, en estos breves minutos, compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos aspectos muy particulares, pero a modo de ejemplo, acerca del CIP como herramienta estratégica que ya hemos visto que es una herramienta sólida y fuertemente orientada al cuidado y a la atención desde una mirada estratégica, pero en este caso desde la perspectiva de la salud del recién nacido. Y quisiera brevemente detenerme en cuatro aspectos que resumen y nuevamente refuerzan lo que mis colegas mencionaron acerca de cuatro aspectos por los cuales estamos convencidos de la fortaleza y del valor estratégico que tiene el CIP. Uno es el fuerte basamento en la evidencia y en evidencia que permanentemente se actualiza, de modo que todo aquello que el CIP contempla en sus diferentes módulos, y particularmente como me refiero en estos minutos al módulo neonatal, brinde a todos los responsables de la atención en los distintos niveles información, datos e indicadores que claramente están sostenidos en la evidencia
más actualizada. Y esto, como Luis Mainero y otros colegas lo mencionaron, no solo en los aspectos de cuidado general perinatal, sino en los momentos en que se sucedieron situaciones particulares, como fue en el año 2015 o 2016 la epidemia por Zika, o en este momento la pandemia por COVID-19, el CIP se ha adecuado rápidamente para incorporar esa nueva evidencia. El segundo componente es la calidad orientada, en primer lugar, obviamente, porque desde la perspectiva del CLAP, de la OPS y del CIP, el centro de la atención está focalizado y enfocado en el recién nacido, en la mujer y en la familia, es brindar lineamientos que contribuyan a una óptima calidad de atención. Pero también desde la perspectiva de tomadores de decisión, de responsables, ya sea a nivel ministerial, a nivel de la gestión de servicios de salud, para que el cuidado y la atención que se brindan sean de calidad. Y en esto el CIP, y por eso el color amarillo, porque en la historia clínica se resalta en color amarillo aquellas situaciones que deben alertar al cuidado. Pero, como decía, no solamente en el cuidado individual, sino desde la perspectiva sanitaria y de salud pública, la fortaleza del CIP en la vigilancia y el monitoreo, y por supuesto, orientado a brindar cuidado y atención de calidad. Y en este sentido, y solamente quisiera referirme en un aspecto, no porque sea el único, sino porque es el más reciente. Por ejemplo, hace una semana hemos presentado la versión en español y en los próximos días estará disponible la versión en inglés de las directrices de práctica clínica basada en evidencia para el seguimiento de recién nacidos en riesgo. Esta evidencia que acaba de ser publicada ya cuenta con indicadores específicos y con salidas automatizadas, como mencionó Luis Mainero, para la atención y reportes de calidad neonatal. Resultados perinatales, calidad de atención, condiciones al egreso y análisis de desigualdades. De modo que esto es un ejemplo de cómo, en forma integral, desde la OPS, desde el CLAP, tratamos de brindar herramientas que vinculen la práctica con la generación de evidencia e información. Y voy a pasar ahora a compartir con ustedes en forma directa desde el CIP directamente cómo estos indicadores, a partir de los reportes que Luis Mainero mencionó, pueden en forma inmediata contar con indicadores. Solamente me voy a concentrar en los resultados perinatales, pero fíjense cómo, y esto tiene relevancia obviamente para las familias y los recién nacidos, pero también para los responsables de la gestión de los servicios de salud, para las autoridades subnacionales o nacionales, cómo poder tener rápidamente datos acerca de condición al nacer, bajo peso al nacer, distribución según edad gestacional, según peso para la edad gestacional o condiciones de vitalidad al nacer. O bien, como decíamos, la importancia que desde la perspectiva sanitaria al análisis de desigualdades se le da, la posibilidad de tener automáticamente la salida según, en este caso, dos estratificadores, uno el de hogar monoparental u otro el de educación materna, los indicadores que acabamos de mencionar en cuanto a peso al nacer, edad gestacional o vitalidad. Desde este modo, entonces, quiero agradecer a ustedes la atención y dar espacio a mi compañero Bremen de Bucio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, colegas? Es un gusto para mí tener la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes. Y para esta oportunidad lo que decidí hacer es hablar sobre intervenciones obstétricas, haciendo una revisión de los últimos 10 años de CIP en Uruguay, y por eso hablamos del ejemplo
uruguayo del CIP, y un especial agradecimiento a mi compañero y colega, el profesor Claudio Sosa, que muchas de las diapositivas que ustedes hoy van a ver fueron precisamente elaboradas por él. En esta presentación, déjenme ver por qué no están pasando, aquí exactamente. Ya el ministro Salinas, el ministro de Salud de Uruguay, estuvo anticipando algunas de estas cosas y también lo hizo el doctor Andrés de Francisco. Pero fíjense esta historia, son 37 años de un proceso de construcción continua en Uruguay. A diferencia de otros países de la región que han tenido momentos de mucho desarrollo en el CIP, Uruguay ha sido constante con esta política pública. Comenzó, como bien dijo el doctor Salinas, en hospitales universitarios de Uruguay, pero después se fue incorporando más hasta que en el año 90 el Ministerio de Salud Pública, a través de lo que era el programa de salud materna y niñez, el programa ministerial, instaura una normativa nacional para su uso en instituciones públicas y privadas. Y esta es una verdadera diferencia con muchos países donde los privados no usan el CIP o donde exclusivamente lo usan el CIP. Aquí en este país el Uruguay es usado tanto en instituciones públicas y privadas. Y en momentos en el que no existía un sistema nacional integrado de salud como apareció en el 2005, y como muy bien dijo el ministro Salinas, en el año 2008 eso fue integrado en las metas prestacionales para el pago per cápita de cada una de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Si ustedes se fijaban, antes decíamos que en el año 2008 surgen lo de las metas, y esto es un elemento clave para este país. Fíjense este listado, donde ustedes verán que en el año 2009 la cobertura fue casi del 90%, subió sustantivamente la cobertura en el país, y se ha mantenido subiendo constantemente hasta el 2018. Por lo tanto, del 2009 al 2018, la cobertura de CIP es casi igual a la que se produce a través de los certificados de nacidos vivos. Por lo tanto, el CIP tiene cobertura poblacional en Uruguay, y eso es un elemento capital para el análisis de la información. Entonces yo me voy a centrar hoy en 5 intervenciones. Fundamentalmente voy a hablar más de cesárea e inducción porque son las que tienen más peso, pero también vamos a ver lo que ha pasado con el manejo activo del alumbramiento, el clampeo oportuno del cordón y el uso de la episiotomía. Si yo le muestro esta diapositiva que muestra la trayectoria de lo que ha sido la cesárea en Uruguay desde el 2009 al 2018 o las inducción en Uruguay, con respecto a cesárea, muchos de ustedes en todos sus países tienen lo que es la evolución de la cesárea, pero hoy en día la gran ventaja que tiene el gobierno uruguayo es que a través de apretar un botón le sale esta evolución de la cesárea, donde ustedes ven que ha habido un incremento del 36% en la tasa de cesárea en el 2009 a un 45%. Ya lo que vemos abajo en las líneas anaranjadas no lo pueden hacer todos los países porque la inducción no es un dato que se colecte en forma sistemática en todos los países. Y fíjense ustedes que también estamos viendo una tendencia al aumento, porque en el 2009 fue del 14.2% al 19.6% en el 2008. Y vamos a ver un poco cómo existe una asociación en este problema. Fíjense que la correlación es de un 0.87, es bastante cercana al 1, o sea que es una buena correlación en este relacionamiento que tenemos entre cesáreas e inducciones. Para ver estos datos, tanto cesárea como inducciones, usamos esa salida que Luis mencionaba, los indicadores de Robson, que nos permiten ver no solo la cesárea, nos permiten ver cómo han sido todas las terminaciones de todos los embarazos, de acuerdo a 10 categorías definidas por el doctor Robson en Irlanda para ser más exacto, en las cuales ustedes verán que son 10 categorías totalmente excluyentes entre sí, pero todas complementarias. Esas categorías las tenemos acá, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en las 5 primeras, donde ustedes pueden ver que están relacionadas a las que tienen una mayor representación en el número de
cesáreas que se producen en un país. ¿Por qué? Y porque estas cinco categorías explican prácticamente el 80% de las terminaciones del embarazo en cualquier país. Vamos a destacar aquí la mirada en tres grupos. Fíjense el grupo 5, que es aquel grupo, como ustedes pueden ver acá abajo, el grupo 5, en el que todas las mujeres multíparas con al menos una cicatriz uterina son sometidas a cesárea. Esa tendencia prácticamente no se ha incrementado en Uruguay. Era 18.5% en el 2009 y es 19%. El aumento es prácticamente marginal. Sin embargo, observen la categoría del grupo 2, en la que ustedes podrán ver que estamos hablando de las nulíparas, que son partos inducidos o que terminan en cesárea electiva, y este grupo aumentó considerablemente, y proporcionalmente el grupo 4 de multíparas inducidas o que son sometidas a cesáreas electivas también ha aumentado. Esto nos lleva a decir, bueno, las inducciones aumentan, las cesáreas aumentan, pero decidimos hacer un análisis multivariado para tratar de evitar algunos sesgos y fundamentalmente algunas variables interferentes. Vean ustedes que la inducción de parto habla de que si se va a inducir una mujer para la terminación del embarazo, al menos en el Uruguay existen 3 veces más chances de que esas mujeres terminen en una cesárea. Lo mismo que las cesáreas anteriores, 2.79, podríamos decir que es casi 3. Y las nulíparas en particular tienen casi 3.5 veces más chance de terminar una cesárea que el resto de la población. Los otros grupos, en realidad pareciera ser que hay como factores protectores, fíjense, las adolescentes, la chance es por debajo de 1, o sea que en ellas hay una mayor chance de terminar en un parto, lo mismo que en las multíparas que tienen 3 o más partos previos, pero es muy interesante porque la chance aumenta en los grupos de mujeres mayores de 34 años, donde hay un índice de masa corporal mayor de 30, y esto es una patología, la obesidad que está aumentando en todos nuestros países, y Uruguay desafortunadamente no está fuera de esa realidad, y las mujeres que tienen alguna patología también. ¿Qué ha pasado con otras intervenciones obstétricas basadas en evidencia? Vamos a ver lo que está acá abajo, en la línea celeste. La episiotomía en primigestas en Uruguay viene reduciéndose considerablemente. Fíjense que en el 2009, y antes de realizar intervenciones específicas hechas desde los hospitales universitarios y del propio ministerio, pero más que nada desde las cátedras universitarias, se ha conseguido que la episiotomía rutinaria en primigestas haya bajado de 50 a 35%. Esto es una muy buena noticia. Y también es una muy buena noticia el aumento del clampeo tardío del cordón. Fíjese que de casi 55 o 56 hemos pasado a un 91%. Eso también habla muy bien de las intervenciones basadas en evidencia y cómo se aplican en Uruguay. Para terminar con las intervenciones, veamos lo que pasa con el manejo activo del alumbramiento. Desafortunadamente, si bien ya Uruguay en el 2009 tenía un 80% de sus pacientes sometidas a un manejo activo, hoy en día está casi en el 89%. Ha habido un aumento. Sin embargo, ese aumento todavía es inferior a lo que quisiéramos ver, porque quisiéramos que eso estuviera cerca del 100%. ¿Dónde reside entonces el éxito que ha tenido el CIP en Uruguay? En primer lugar, que esto ha sido una política de Estado. Cuando estábamos en el año 90, el gobierno que estaba en ese momento era un gobierno de corte del Partido Nacional, donde el presidente en ese momento era el padre del actual presidente que tenemos hoy. Entre esa presidencia vino un gobierno del Partido Colorado, entre esa presidencia vinieron gobiernos del Frente Amplio, o sea que toda la gama política del Uruguay ha mantenido esto, ha ido más allá de los gobiernos de turno. Por otro lado, se ha antepuesto el interés común al interés de privados. En muchos países, ¿qué es lo que hemos ido viendo? Empresas privadas de software han desplazado
pasado al CIP sin darle mejoría. Sin embargo, todos los gobiernos de Uruguay han mantenido el sistema informático perinatal y han hecho esfuerzos, obviamente, para la mejora y para la compatibilidad con los sistemas de los privados. Sin embargo, el CIP sigue siendo la herramienta con la que el Uruguay mide sus metas prestacionales. Pero otro elemento que es clave es el análisis de la información. No que lo hagamos nosotros desde la OPS, ni en las oficinas de OPS en Uruguay, más allá que en cualquier país, y sí los podemos apoyar. El análisis es importante por cada país para que usen esa información, porque a través del uso de esa información se pueden proponer intervenciones basadas en ella, ya como investigaciones operacionales, y no para generar estudios académicos, sino intervenciones políticas, de proyectos, de planes, para ser movilizados desde el propio gobierno o desde las propias instituciones. Para terminar, les quiero mostrar esto porque fue un regalo en el día de hoy. En el día de hoy acaba de ser publicado, fíjense, el 9 de diciembre, este estudio que hemos trabajado con las compañeras de inmunización de OPS, pero especialmente con el equipo de la Universidad de Emory, que trabaja en inmunizaciones. Si ustedes se fijan acá, Omer Saad es un autor re importante en este mundo, en este momento, en todo lo que tiene que ver con inmunizaciones, en todo concepto, pero especialmente en inmunizaciones en salud materna y perinatal, y con... Para contarles, él tiene un grant de Bill y Melinda Gates, que es uno de los más grandes grants que hay en este momento en el mundo. Y él, y con él trabajamos en la base CIP latinoamericana, porque este estudio que en el día de hoy fue publicado, donde la mayor parte de los datos provienen de Uruguay, va a servir como base para la introducción de la vacuna contra estreptococo B en población gestante. Fíjense entonces la relevancia que tiene el uso de la información que está en muchos países y que desafortunadamente no siempre es usada. Lamento haberme pasado un minuto de mi tiempo, pero creo que valía la pena comentar esto, así que muchas gracias por esta oportunidad a los compañeros de CIP y a Susanne por haberme permitido hacer estas presentaciones. Ahora voy a presentar a mi colega Rodolfo Gómez Ponce de León, que es el asesor en salud sexual y reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud, en lo que tiene que ver precisamente con esa área de salud sexual y reproductiva. Adelante, Rodolfo. Bueno, muchas gracias, Bremen. Muchas gracias a todos por participar hoy con nosotros en este gran festejo, en este gran momento de celebración. Quiero compartir con ustedes algunas ideas muy breves sobre algunos puntos importantes que vamos a repasar desde la salud sexual y reproductiva y cómo el sistema informático perinatal ha venido a cubrir esta necesidad de los países de la región desde hace ya mucho tiempo. Para comenzar, Luis lo mencionó inicialmente, solamente quisiera comentar que hay por año 3.500 niños en nuestra región que nacen con HIV contagiado por sus madres durante el embarazo, el parto y el nacimiento. Hay 28.000 niños que nacen todavía con sífilis congénita. El 20% de las infecciones de Chagas nuevas se deben a contagio de la madre al hijo en el momento del embarazo, parto y lactancia. Y 6.000 niños anualmente en nuestra América Latina se contagian de hepatitis B. Para esto, ustedes conocen perfectamente los acuerdos y los compromisos que los ministerios de salud de la región hacen. Uno de estos acuerdos importantes es la eliminación de estas cuatro enfermedades. No es reducción, es eliminación, sacarlas de la faz de la tierra, eliminarlas. Hay 20 países en América Latina que están reportando anualmente los avances y hicieron un compromiso muy fuerte para poder eliminar. En las 15 millones de embarazadas que tiene la región, estas cuatro enfermedades. El contar con el CIP nos permite rápidamente, con un clic, poder analizar cuán cerca estamos de la eliminación,
y sobre todo a estos 20 países que monitorean anualmente en la región, les permite reportar al secretariado, que es la Organización Panamericana de la Salud, el grado de avance, y así podemos comparar y aprender unos de otros. Vemos también que hay indicadores de impacto, que es justamente una proporción de partos donde ha sido registrado la presencia de la enfermedad en el embarazo, el tratamiento adecuado durante el parto y el puerperio y la lactancia, y la nueva sistematización del screening en el recién nacido. Así podemos ver que hay algunos indicadores de final, de medio, de proceso. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos indicadores de este set de indicadores, algunos relacionados a la planificación familiar. Planificación, si el embarazo fue planificado o no, si usaba algún método anticonceptivo y falló, o sea, fue un embarazo no intencional. Esto forma parte de algunos indicadores de proceso que la región se ha comprometido. Haciendo clic en el ETMI Plus, ustedes pueden automáticamente mirar esto en segundos. Otro indicador, otro registro, es el CIP-A o CIP de Registro de Mujeres en Situación de Aborto. Aquí tenemos que, siguiendo los parámetros, y como decíamos, el CIP es un marcador de estándar de cuidados, es un marcador de hoja de ruta de cuidados. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, basado en los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que nos permite poner un estándar de cuidados, esta historia clínica está registrada y está siendo utilizada en muchos países de la región, y también tiene indicadores automáticos, de one click. Estos indicadores tienen básicamente dos grupos: un grupo en los países donde la interrupción legal del embarazo está permitida en las leyes nacionales, por lo tanto es una terminación legal del embarazo, y en el otro grupo, pacientes que son asistidas con una pérdida gestacional espontánea y que llegan a los hospitales públicos en los países donde la interrupción legal del embarazo no está permitida. Por lo tanto, están las dos vertientes, y por eso se llama mujeres en situación de aborto, y que incluyen estas dos vertientes. Tenemos también acá una gran base de datos con mujeres que pueden ser analizadas en un solo clic y a lo largo del tiempo. Este es un segundo informe que nos permite analizar la morbilidad materna, mortalidad materna, etc. Y tenemos una base de datos regional con más de 100.000 registros por aporte de los centros centinelas que están registrados en nuestra región. Y así hicimos una experiencia de análisis de estas bases de datos que de estos 16 países de la región tienen aportado a la red de CLAP-MUSA y aportan datos de sus historias clínicas, y son centros centinelas que representan a la maternidad que el Ministerio de Salud de ese país ha indicado como centinela de la realidad del país. Por lo tanto, se pueden hacer monitoreos centinela de algunas actividades. Y así hicimos una reunión de estos centros centinelas, invitando a 40 profesionales de salud que venían de estos centros, a 14 mentores, a 14 expertos de la región que han logrado y han aportado como expertos al análisis de las bases de datos de cada uno de estos hospitales. Tenemos 24 propuestas de investigación, de análisis de los datos propios, y 18 papers que fueron enviados y en distintas fases de publicación. Y así vemos, por ejemplo, que se desarrolló esta metodología, la que denominamos EBICIP, es el tomar medidas de intervenciones basadas en evidencia y basada en el análisis de esta evidencia que aporta el sistema informático perinatal. Acá fue publicada esta experiencia, y justamente está la descripción pormenorizada de cuál fue la metodología de análisis de control de calidad de bases de datos, análisis de datos usando el CIP y el apoyo de los 14 expertos. Algunas de las publicaciones que han surgido, solo a modo de ejemplo, en Chile se pudo mostrar la experiencia de cómo
se modificó la atención debido a la presencia de la historia clínica. En Brasil, en Campinas, también se pudo mostrar cómo se incrementó la calidad de la atención posaborto, especialmente en el área de anticoncepción después de la implementación del sistema informático perinatal. Por lo tanto, en el área del CIP-A. Por lo tanto, esto nos muestra que no solo es una variable de registro para el control individual como una hoja de ruta para esa paciente especialmente, sino también nos permite hacer el análisis poblacional y a lo largo del tiempo y cómo la calidad de los servicios puede incrementarse gracias al monitoreo continuo de la calidad. Y así quiero dejar el pasado y saltar al futuro y contarles con mucha alegría y con mucho entusiasmo algunas de las innovaciones que están siendo desarrolladas en este momento y gestándose dentro de este gran festejo de los 50 años. Una de las historias clínicas nuevas que estamos desarrollando es la historia clínica de anticoncepción. Utilizando los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, esto nos va a permitir utilizar esta rueda de criterios de manera automática como inteligencia artificial, incluyendo las variables que tenemos que poner para la elección del método para esa mujer, especialmente que fuma más de 30 cigarrillos, es adolescente, tiene tromboembolismo pulmonar, etcétera, y poder elegir el método anticonceptivo ideal para esa mujer, pero además también nos va a poder permitir hacer el uso de esta información para el análisis de la calidad de los servicios que estamos prestando a la población. Ver las necesidades insatisfechas de anticoncepción, hacer el cálculo de la necesidad de anticonceptivos por método, por año, por edad y por factores de riesgo que cada uno de los hospitales y países van a necesitar calcular para poder mantener la necesidad satisfecha con métodos modernos, especialmente en poblaciones más vulnerables. Otro elemento que también ya lo anunciaron tanto mi colega de Trinidad y Tobago como la doctora Cerrulla, es el desarrollo justamente del CIP con la historia clínica de violencia de género. Esto fue una solicitud especial de Trinidad y Tobago, pero que luego va a ser utilizada también y adaptada a las distintas regiones de América Latina, además del Caribe. Esto es respondiendo a los estándares que la Organización Mundial de la Salud ha marcado como la respuesta del sector salud a la violencia de género. Por lo tanto, el compromiso de la eliminación de la necesidad insatisfecha de anticoncepción que se plantea en los SDGs y especialmente después de la conferencia de Nairobi y la eliminación de violencia contra la mujer, también van a tener un elemento técnico de evaluación de implementación y monitoreo. Con esto quiero marcar que este es el futuro de la historia clínica del CIP y que va a migrar también a la posibilidad de facilitar el contacto entre el prestador de salud y la mujer usuaria y su familia mediante el uso de MISIP. Así se van a poder utilizar elementos de planificación familiar y contacto de los prestadores en tanto en la historia clínica de anticoncepción como en la historia clínica de violencia de género. Por lo tanto, se abre un gran camino para poder no solo sobrevivir, sino también transformar y prosperar. El CIP, como conclusión, es una hoja de ruta para la calidad de la atención. El CIP, además, protege muchos derechos, entre ellos el derecho a la vida, a la salud y a la calidad de atención, recibir atención de la más alta calidad disponible. El CIP defiende, protege y monitorea el ejercicio de muchos de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, es una herramienta que ha demostrado ser útil y ha demostrado que tiene gran potencialidad para el futuro. Y aquí termino mi presentación, agradezco y quiero presentar, tengo el gran honor de presentar a nuestro querido colega José Luis Pato Díaz Rosselló, que no tiene un contrato part-time con el club. Él tiene un contacto y un contrato lifetime, la vida puesta dentro de esta institución y es como la historia del club mismo y es una gran alegría para mí poder presentarlo. Y Pato, la palabra es tuya. Hola a todos. Este seminario que culminamos es el producto
de la cooperación de CLAP con cientos, miles de profesionales de América Latina y el Caribe, que han contribuido a desarrollar e implementar y actualizar el CIP por casi 4 décadas. Este año, lamentablemente, perdimos a Gerardo Martínez, quien lideró las últimas 2 versiones del CIP y soñó y culminó el CIP Plus, siendo además Gerardo un ejemplo en la gestión de la cooperación técnica con los países. He tenido el privilegio de participar como pediatra profesional del CLAP desde 1970, 5 décadas, con muchos colegas del staff. Especialmente con Gerardo fue en los últimos 30 años. Al recordar a Gerardo en los siguientes testimonios que veremos en un video, estaremos haciendo también un homenaje a todos los que participaron y participan en la construcción colectiva del CIP. Es un merecido reconocimiento para todos, como le hubiera gustado hacerlo a Gerardo. Este video significa también el gran abrazo que nos damos en la cooperación entre CLAP y los países para el mejor cuidado de los que más lo necesitan. Un abrazo a todos ustedes y un recuerdo sentido a nuestro colega Gerardo Martínez. Gerardo Martínez ha sido en CLAP un defensor de la correcta información para se tomar la mejor decisión política. Gerardo ha trabajado en muchos países con enorme dedicación. Muchos de esos países, hasta el momento, lo identifican como el CIP, Gerardo del CIP, Gerardo del CLAP. Y es una alegría que sepamos que un compañero ha logrado contribuir en la región de manera tan importante. Me resulta muy difícil hablar de Gerardo solamente un minuto, así que voy a omitir toda la parte laboral, lo gran profesional que era, lo bien que sabía hacer su trabajo, porque eso en toda América todo el mundo lo sabe, y la difusión que ha tenido el CIP en gran parte se la debemos a su aporte. Me gustaría más centrarme en su calidad humana, en la gran persona que era. Trabajé con él durante casi 30 años, siento que puedo decir, como decimos acá en Uruguay, que era un gran tipo. Compartí oficina incluso los últimos 5 años y sentarse a conversar con Gerardo de cualquier tema o plantear un problema laboral o incluso personal, siempre encontraba su consejo preciso, la palabra justa. Uno se iba haciendo mejor persona de lo que era antes de conversar con él. ¿Qué más puedo decir de Gerardo? Que lo extraño. Todos los días lo extraño. Nos dio mucho a todos quienes compartimos con él, pero sin duda tenía todavía mucho más para dar. Gracias, Martínez. Lo recuerdo como un gran compañero, un gran amigo, y él era tremendamente bondadoso con su conocimiento. Gerardo alcanzaba con sacar un tema para que estuviéramos hablando un buen rato sobre eso. No se quedaba con la parte más superficial, le gustaba ir más a lo profundo. Obviamente el CIP no hubiera sido posible sin él. Hay muchas personas que colaboraron con el CIP, muchas, pero definitivamente hay algunas pocas con las que si no hubieran estado, el CIP no hubiera sido posible. Y Gerardo es una de ellas. Creo que es un compañero que lo extrañamos todos. Creo que es un compañero que no pasaba desapercibido en el CLAP por su forma de ser, por su compromiso con la gente del CLAP, con los compañeros del CLAP y con los colegas también de los países. Lo recuerdo como un gran compañero, un gran amigo y todos en CLAP lo extrañamos muchísimo, todos, sin lugar a duda. Aquí en nuestro país, lo recordamos con mucho respeto
con quien, entre otras cosas, aprendimos a aplicar el concepto de medicina basada en evidencia aún antes de que este fuera implementado internacionalmente. Aquí todavía implementamos las cosas que aprendimos con él en nuestro trabajo diario. Creo que fue su humildad, la humildad que tenía para enseñar, para transmitir los conocimientos, y que también hacías lazos de amistades. En Centroamérica no hay un solo país en donde no haya dejado un grupo de personas que lo recuerdan con mucho cariño, con mucho respeto, y que en ese desarrollo del sistema informático perinatal, en esa institucionalización del SIP, también se establecieron lazos de amistad. Así que, ¿qué puedo más decir el día de hoy en tan poco tiempo? Solo decirlo que fue un amigo extraordinario, que lo quiero mucho en vida, lo quise mucho, pero aún lo recuerdo, lo llevo siempre en mis pensamientos, y estoy segura que muchas otras más personas en toda la región que trabajaron con él estarán sintiendo lo mismo que yo. Gracias, Pato. Nosotros ahora estamos cerca de finalizar. No es sencillo finalizar ahora después de ese homenaje. Este es el quinto webinar que celebró los 50 años de CLAP, las 5 décadas que estamos trabajando a favor de más salud para las mujeres y los niños. Y claro, no podríamos haber terminado sin ese homenaje a Gerardo. Y mi primer agradecimiento va justo a su familia. Quería decir a Maren, a Sofía, a Micaela y Mayra, que nosotros queremos le dar de todos los lugares de la región las gracias, porque tuvimos a Gerardo casi 38 años en CLAP y en la OPS. Y su contribución fue enorme y seguro su ausencia en casa también lo fue. Así que mis primeras gracias son para ellos. Quiero seguir haciendo un agradecimiento muy especial a los conferencistas de hoy. Es el único webinar que tuvimos los compañeros de CLAP presentes. Y estuvieron brillantes, como siempre, un poquito allí, fuera del tiempo, con todas sus maneras, sus estilos, y estuvieron brillantes. Pero quiero decir a ustedes que también tuvimos el honor, la alegría de tener el ministro de Uruguay, que es un partner, es un socio de CLAP. CLAP y el Ministerio tienen un convenio hace 50 años y por eso estamos en Uruguay. El fundador del CLAP es uruguayo. Es un honor enorme estar en Uruguay y quería mucho agradecer la presencia del ministro. También a nuestras dos participantes de los dos países, Pashmini, una izada, que han mostrado sus ejemplos de dos países tan importantes en la región. No puedo terminar sin agradecer al equipo que está en los bastidores trabajando para que esos seminarios, webinarios acontezcan. Tenemos las traductoras, tenemos el equipo que hace toda la conexión, la transmisión, bajo liderazgo de nuestra reportera, Ana Achigas, y todo el equipo de CLAP. No quiero citar más a nadie porque me olvido siempre de uno, como pasó de la última vez con Roberto Porro. Así que quiero decir que al equipo interno de CLAP no tengo palabras para decir lo que fue la dedicación a ese trabajo y cuánto aprendimos en ese proceso. Pero todo eso no tendría ningún sentido si nosotros no tuviéramos a ustedes. Yo miro siempre la lista de participantes y encuentro siempre muchos de ustedes. Nosotros en todos los webinars tuvimos muchísima gente que nos deja
muy felices. Ustedes son nuestros invitados de honor. Nosotros hicimos esa celebración democrática en 3 idiomas en YouTube para ustedes. Así que muchas gracias por haber estado. Quiero terminar con una solicitud para ustedes y una invitación. La solicitud es un poco de youtuber, me siento un youtuber. Por favor, den like en este video. Por favor, vaya al YouTube y lo compartilhe a un amigo, a un colega que no pudo estar. Disemine esas informaciones. Lo que nosotros hicimos en este 5 webinar ha sido traer la mejor evidencia para mejorar la salud con equidad de niños y mujeres. Como digo en el video, la vocación de CLAP es cuidar. Y para cuidar, nosotros precisamos que la gente conozca mejor la información. Y por eso terminamos con el webinar del Sistema de Información Perinatal. Porque nosotros sabemos que el corazón de las decisiones tiene que haber un conocimiento que deriva de la realidad de cada país, de cada lugar, que es la buena información. Y la invitación. No se vayan aún. Nosotros vamos a presentarles ahora un video del CLAP. Tenemos videos, están en YouTube y será una alegría que vean. Y lo demás, sí, para unos ya será la hora de comer, para otros de la merienda y capaz que algunos aún están cerca del desayuno. Muchas gracias a todos y vamos a estar siempre cerca de ustedes. Muchas gracias y que venga el video del CLAP. Siempre fue un sueño trabajar en un lugar donde se puedan hacer cosas que marquen la vida de las personas. Y creo que el CLAP marca históricamente la vida de muchas mujeres y de muchos recién nacidos. Durante estos 50 años, CLAP ha atravesado distintas etapas, acompañando hasta el presente las necesidades de la región para mejorar la salud de las mujeres, las madres y los recién nacidos. Se fue migrando desde la investigación básica, la investigación esencial, a la investigación en salud pública y a la implementación de programas en salud. En ese camino es muy importante la acción histórica del CLAP en el desarrollo de los materiales de capacitación, los instrumentos para la atención. Durante un periodo de tiempo, el CLAP se dedicó específicamente a hacer medicina basada en evidencia. Producíamos publicaciones para que le llegara a la gente en su propio idioma con las cosas más actuales. Las investigaciones del CLAP permiten desarrollar buenas prácticas basadas en la evidencia que luego se trasladan a los países de la región de las Américas. Lo que tratamos de hacer es encontrar a los docentes de medicina, de enfermería, de partería, para que sean los primeros que se entrenen. CLAP ha expandido el CIP no solamente en términos geográficos, sino también se ha expandido a diferentes subgrupos, como por ejemplo, recientemente se ha creado el CIP COVID-19. La OPS siempre trabaja para lograr la salud universal. Este sueño no se alcanzará sin contemplar las necesidades de las mujeres, las embarazadas y los recién nacidos. Mediante la labor del CLAP, la OPS trabaja para que este sueño se haga realidad. Permite mi sueño, permite pedazo de mi corazón.